Y el profesor Felipe de Vasa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Javier. Profesor universitario en España y también de la Universidad de Kiev. Taras eh... Taras ¿Cómo lo ves? Difícil. Hablábamos cuando empezó la guerra aquí que pensábamos que una de las hipótesis es que el conflicto se cronificara y que una vez cronificado podría ir aumentando la tensión hasta límites insospechados. Por desgracia, no nos equivocamos y es lo que está sucediendo. La voladura de la presa ha sido una noticia terrible porque el ecocidio o ecocidio ruso, como algunos lo, lo llaman, hay que pensar lo siguiente, ¿cuáles son las necesidades básicas de los seres humanos? Comer, beber, dormir y aliviarse en el servicio después de haber comido. Claro, al romper toda la cadena, toda la cadena hidráulica, primero te quedas sin agua, no puedes beber ese agua, es irónico morirse de sed estando en una inundación, eh, las enfermedades que pueden empezar ahí a colear tifus, cóleras y demás, pues son importantes y eso ya por no hablar de las pérdidas materiales y económicas de la zona. A todo esto la población desmoralizada, porque lo ha perdido todo y no hay cosa más horrible que una inundación y el agua inundando. Eh, no es invierno, si fuera invierno todavía sería un grado peor, pero la situación es peor que trágica y dramática, porque los problemas de no tener agua en una inundación son horribles. Punto número dos, los rusos. Bueno, en otras ocasiones ya han hecho cosas parecidas y los fuegos eh, o los daños colaterales a su propia población pues los han tenido que sufrir. Pero en cualquier caso hay un ganador indudable, que es Rusia. Bueno, hay un, una imposibilidad de, de que Ucrania avance por el territorio inundado que desde un punto de vista militar pues eh, importa y mucho. Y por otro lado hay quien dice, y es verdad, que las aldeas o los pueblos pequeños... Que más están sufriendo el problema de las aguas desbordadas o, en fin, torturadas, eh, es, son del lado del control ruso. Así es que algunos dicen, ¿cómo se van a hacer esto a sí mismos? ¿Verdad? Pero eso sí, es pero por otro la lado. Historia. Ucrania necesitaba esas aguas para llevar las aguas también a sus soldados en el frente. Y claro, ahora tener batallones en el frente donde probablemente tengan complicado el acceso al agua es, es una variable que no podemos dejar de olvidar. Eh, el avance de Putin con las armas nucleares por Bielorrusia. Eso es una noticia muy mala para Europa, para el mundo en general, para el continente, porque podríamos estar al borde del precipicio o del abismo. Ha habido a lo largo de la Guerra Fría varios acontecimientos que estuvieron al borde de los ataques nucleares. Nosotros siempre hablamos de Stanislav Petrov, que paró un ataque nuclear porque fue un error y eh, por saltarse la cadena de mando, poco menos que en la Unión Soviética, Stanislav Petrov fue vilipendiado. Pero ahora estamos en una situación parecida. Ya se enuncian armas atómicas en Bielorrusia y no hay que olvidar las amenazas, ya no veladas, sino directas. Que Dmitry Medvedev, recordarán este delfín de Vladimir Putin, que cuando Vladimir Putin no pudo ser presidente de Rusia porque ya tenía dos mandatos, le puso a él y Vladimir Putin se puso de primer ministro, y ahora es una figura clave en el conflicto, ya ha anunciado que, ojo, que Europa lo puede empezar a pasar mal y esto ya no es una amenaza velada sino que es una amenaza directa de las últimas horas. hemos visto cómo la unión europea quizás eh, demasiado pronto de, de forma poco reflexiva aunque acaben en, en esa conclusión calificaba de crimen de guerra la voladura de la presa hoy. Eh, se ha confirmado técnica y oficialmente que la presa fue volada, aunque era bastante obvio, podía tratarse de alguna otra cosa, pero había testigos directos que habían visto la explosión y cómo caía uno de los pilares primero, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, eh, ¿cómo pinta? Pinta muy mal. Naciones Unidas parece que tiene las manos atadas porque en el Consejo de Seguridad pues hay dos, preside, dos, dos votos preside, de vetos y, y lo preside incluso Rusia y ahora. lo preside claro incluso Rusia. Entonces pinta regular por no decir a bastante mal. Porque como decíamos antes el conflicto cronificado ha dado un paso más hacia arriba. Y los ucranianos ¿qué sabe usted de ellos? ¿Cómo se lo están tomando? Eh es lo que querían los rusos. La moral está por los suelos, aunque ellos están intentando reponerse con el combate, pero el ecocidio de la presa ha sido un golpe muy duro, porque a las personas que lo están pasando mal, digamos que se somatizan con las otras personas que lo están pasando mal y bueno, decía George Orwell en su libro Homenaje a Cataluña cuando vino a luchar engañado a la Guerra Civil Española que entre pasar hambre y frío, él prefería pasar frío y no hambre. Pero claro, es que ahora ya no van a pasar van a pasar sed además. Y además de, la, de pasar sed, la amenaza de las enfermedades. Que no hay cosa más peligrosa que un agua que no corre, un agua que no es limpia, un agua que no es transparente y con lo que usted está diciendo, el antrax y, y la amenaza sí, sí, nuclear. Y, y la, el resto de enfermedades que puedan venir, que vendrán a, con toda seguridad. Correcto, el, el panorama hoy no es el mejor posible. Sí, sí. sí. Me temo que sí. Don Felipe de Basa, un placer tenerte en el programa. Gracias por tus opiniones, por tus informaciones que nos ayudan a entender quién gana y quién pierde. Con esto de que al final va a ser la vieja distinción: eh, a quién beneficia, la que determine la culpabilidad de un hecho horrible. Sí, hecho horrible. y no nos podemos olvidar y esto por terminar que parece que estamos reabriendo otra vez una especie de nueva guerra fría que ya no es fría, la guerra fría que pudo pasar en algunos lugares de Europa, una fase caliente, y es lo que está viendo, porque los rusos en sus medios oficiales rusos están hablando de que occidente quiere destruir su imperio, de que occidente quiere destruir su país, que occidente quiere destruir todo lo que los rusos han construido a lo largo de la historia y por tanto están exacerbando ese nacionalismo ruso donde Bielorrusia sí. ya se ha puesto Detrás y más otros países. Por tanto, en Rusia, en medios rusos, ya se habla directamente de un conflicto entre Rusia y ellos dicen, entre comillas, Langley, todo el mundo lo conoce de las famosas películas de espías, y un conflicto entre Rusia y, y OTAN o NATO. Hablan de Rasmussen, a quien han calificado ya de tonto útil de Estados Unidos, y por tanto, el escenario es complejo, se complica. Hay muchos actores y no nos olvidemos que Europa está en medio.